El negro de WhatsApp, ¿qué pasa, mi sangre? ¿Cómo estás, el negro de WhatsApp? Bienvenido, bienvenido a este canal, bro. Aquí que hace poco estaba transmitiendo, negro, veo que hace es tu primera vez que entras al canal. Espero que te suscribas, bro. Y bueno, ok, me voy a unir a un grupo. Ya vengo, voy a unirme a un grupo de amigos. Matías, ¿va a su caso? ¿Están en las carreras? Cerra bien. Que hable bien. No. Oh. Es que mira, cuando me fui, pasó un error de software en la Play. Cuando yo dije entrar a GTA, vino y lo que hizo que se apagó la Play de un solo de repente. Y después no me dejaba encenderla y cuando la encendí, dijo que había pasado un software, no sé qué cosa, y ahí un mensaje, entonces envié ese mensaje para reportar. ¿Y ahora? Ahora sí, estoy aquí en una sesión. Invítenme ahora a las carreras. Sí, estoy haciendo directo. Ya comencé. Hay ahorita cuatro personas mirando. Ajá. ¿Qué pasa, mi sangre? Estoy viendo todo. Uy, bien. Yo soy Su en tu canal de Alvarenga 76. Oh, ya. Yeah. Ok, gracias, negro. Y mira, aquel canal ahorita lo tengo suspendido para hacer directos. Y en realidad lo tengo bastante descuidado porque supuestamente iba a subir videos para tenerlo vivo. Porque videos sí puedo hacer. Entonces me hice este canal para hacer los directos. Por aquel me lo suspendieron por derechos de copyright. Eso es por la música que se escucha a veces en los juegos. La que sale en los juegos o la que... La cuando uno está jugando y uno está escuchando en los grupos y eso. Y eso fue lo que pasó. Ustedes me grabo este canal y siempre tengo en mente hacer videos para los dos canales, para este y para el otro, pero nunca los hago. Soy bastante descuidado y lo tengo bastante descuidado de canal, pero ahorita le vamos a meter mano para mantenerlo vivo, ¿ok? Y te agradezco, negro, y espero que te suscribas a este otro canal, bro. Te agradece, ¿ok? Bienvenido. Ok, negro, listo, listo. Jerónimo Nicolás, aquí de vuelta a Alvarenga. Sí, Jerónimo, fíjate que pasó un problema con el software de la Play. Cuando quise reiniciar otra vez a GTA, se me apagó por completo la Play y no la pude encender por, bueno, todo este tiempo que estuve fuera. Y hasta ahorita la enciendo de vuelta y eso pasó, un error del software, a ver qué fue. Salió ahí un mensaje, yo lo envié nada más y eso fue todo. Ya estamos aquí de vuelta, ¿ok? Esperando que Matías me invite ahorita para las carreras y yo los invito a ustedes. Estaba... Todo cocinando. Ahí está, perfecto. Ok. Y negro, oh, pero... Ya, negro, yo creo que tú no fuiste al canal porque nunca te había visto en los directos, ¿verdad? Creo que te suscribiste al Berenga 76 viendo quizás videos o directos, ¿verdad, bro? Es la primera vez que te veo por acá. Oh, ok. Ok, ahorita... Ah, mierda. Salgo de aquí para irme para allá, que había entrado acá a otro lado. Ok, Matías, estoy viajando ya para allá, obteniendo detalles. Héctor Gutiérrez, ¿cómo estás, Héctor? Pasa a tu meme para darle directo. Oh,
¿Tú conoces a Tumín? Creo que tú eres entonces Tumín, el negro de WhatsApp. Dice Ricardo, los nuevos... Ok, gracias Ricardo. Sí, ahí también Ricardo les hace saber a mis redes sociales donde pueden suscribirse. Como mi Facebook, Héctor Alvarenga, mi Twitter, Alvarenga666, y mi Instagram, Héctor Alvarenga9. Ok, invitar jugadores y vamos a invitar a mis amigos, amigos de GTA, y ya están invitados. Vamos a ver si ya está así. Mati Gómez, no sé si estará acá en el directo, Mati. Ahí te invitamos, tal vez venía a hacer carrera, bro. Que ahora estábamos en la misma sesión. No sé si, no, hoy no te has reportado en el directo, Mati. Tú eres de Argentina, Matías. Yo creo que tú eres Tumín el negro, no estoy seguro, bro. Pero a mí me decía que eres Tumín. Pero ok, si no eres Tumín, Tumín estaba jugando a Call of Duty. Ay, el juego nuevo que creo que era que estaba jugando, el más nuevo. O no sé si era o el 3, algo así. Ah, Assassin ya está aquí. Ok, ya arrancó, ok. Actualmente la calidad de la conexión a internet es suficientemente buena para transmitir una partida. O no es, creo que era. Si no es suficiente buena. Ojalá no se vaya a caer. Eso de vez en cuando aparece, después mejora. Como hay cierto caso que puede cortarse el directo. Cualquier cosa, si llega a cortar, ya saben que yo regreso en 2 minutos con otra. Uy, me escogí aquí. Ya va lo que principal. ¿Qué pack? Negro. O Tumín. Quédate ahí a hacer fin. Sí, son puercos. ¿Quién va adelante? ¿Demonio está en la carrera? Oh, ok, demonio. Concentración. Ahorita voy por el segundo lugar, porque el primero no sé qué tan lejos vaya. Bueno, aquí mismo va. Ah, pues vamos por el primero. ¿Por qué no ir por el primero? Si soy un crap. Nada de crack, soy malísimo más para jugar. Iba primero hasta recién. Entre yo y primero, tú eres el que venías al primero entonces. No, pasó otro antes que vos me pasó. El demonio. A veces uno quiere salir primero cuando tiene que pensar. Sí, es mientras la misión de
voy segundo. Diablo, hace si va primero. Entré primero. Tres segundos, demonio. Uy, demonio. Concentración. Primero. La sociedad viene queriéndole sacar. No me pongas nervioso, Matías. No te quiero quemar, pero no choque. No vas a chocar a la reina. Llama, tía, por favor. Si me acaba primero, yo caería mal. Pero me traen ahí cerquita. Ah, no, perdón, quedaría mal. No. Muy segundo ya. No. Es que te demonios. De fácil. Anante le compito al demonio. Diablo, no quiero caerme. Mierda, siempre quedo viendo para el lado contrario. Aquí perdí ya. Porquería. Nunca quedo viendo para el lado correcto. Cuando hay un error, el mínimo error, quedo viendo para el lado contrario. A mí también, en Bell. Segundo. ¿Quién es? La verdad que no. En Bell. ¿No es este Mariano? Yo creo que es Mariano. No, es el lobo. Oh, sí, Help. En Bell, pues no sé. Sí sé que es amigo mío desde hace tiempo, pero no sé. Ese Matías, ¿crees que aguanta un piquete mío? Oye, Matías. Alvarenga era un crack, pack de fotos sensuales con mi anaconda. No, yo soy macho, yo no quiero verme machos. No sé. Bueno, voy a dormir. Ok, Mari, pasa buenas noches. Buenas noches.
Jerónimo Nicolás Leonardo Zaparenga. Oh, sí, Jerónimo. Pero el demonio fue el que cayó en primer lugar. ¿Cuál nos vamos? ¿A cuál? La tercera, la tercera. La tercera. Bien, demonio. Ah, nos miramos. ¿Quién? ¿Ya te bajas, demonio? No, no. Oh, yo escuché el demonio se va a acostar. ¿Qué dijiste, el demonio? No, que quedó primero. No es lo mismo, demonio. Demonio, al principio me trataste de invertir. Sí, siempre te chocaba. Sí, que pues, también, ya por último sí me pasaste legal. No sé si lo quisiste pasar legal o no me quisiste investir, porque si ves que soy un tipo limpio. Para el principio miraba que me llevaba hambre por mandarme a volar. No era eso, sino que te iba a pasar si me ponías al frente y te pegabas. Oh, no sé, porque yo también, a veces yo siempre trato de quitármelo, pero vas a ver que a veces se choca accidentalmente. Pero yo miraba que a veces tú ibas por la por la izquierda y yo por la derecha y un solo te ibas hacia la derecha. Pero yo no digo nada, o sea, cada quien lo juega, tiene su estrategia de jugarlo. O voy invitando amigos. Y ahí invité amigos. Y yo soy, yo no soy amigo de chica, eso fue otro que inventé. Es Matías. Quizás a chicas le dijeron que no me matara porque yo la maté ahorita, después me arrepentí. Porque yo estaba arriba, si ella hubiera querido matarme, me mata, porque chica es buenísima, peleando. Y la maté. Pero como ella me había matado, quizás después le han de haber dicho que no me matara a mí. Pero ya cuando yo pensé eso, ya era tarde. Aparte, ahí donde estaban ellos jugando, casi no se podía jugar porque en todos los tres bandos que habían ahí, en los tres habían amigos míos. Claro. Entonces no me decidía, no podía, donde estaba chica, estaba Rubén y estaba el otro. En el otro estaba JJ, pero que JJ no le importa, porque JJ siempre pelea a matar a uno. Pero estaban otros de mis amigos, en el otro estaba Met y no sé quién es otro. Y en el otro estábamos donde no había grupo, que estaba Demonio y no sé quién más. ¿Quién era el otro? Yo creo que era este. Dani. Ah, démosle, al final se une, démosle. Pacheco, ¿cómo estás? Mensaje, Marisol ha borrado el mensaje de Pacheco. ¿Qué dice Pacheco? Dime, Pacheco, bro. Saludos. Jerónimo, ya leí eso. Te lo borraron por tonto. Oh, están hablando de ahora. ¿Y qué fue lo que dijo Pacheco? Muchacha, ¿y nos vas a dormir? Ven. Hola, gente de YouTube. Bienvenidos a este canal. Hola, gente. Uy, qué mierda, puse un vehículo que no era el mío. Ojalá no cuente. Así cuenta, no puse el personalizado, puse otro. Ya perdí. Yo voy sin personalizado. Diablo, sí, yo tampoco. Es que eso es lo que pasa, Matías. Que, claro, no jodes. Sí, pero te quedaste. No, la puta que te. ¿Quién te chocó? Vos, a ver, el negro. No, yo no. Creo que fue el negro. El auto negro. Este es ese Assassin. Yo hoy voy en el blanco. Este Assassin es un puerco del carajo. Puerco a morir, un sucio. Es sucio, ¿verdad? También se da muy bueno. Hubo primero el barito. El de ellos corre más porque ellos llevan personalizado. Es que nosotros no lo tenemos. El otro yo lo tengo personalizado, pero este no.
¡Me caí! ¡Qué mierda! ¡Fuck! Chao, Alba. Alba y sus ratitas. Ahora quedé cuarto y de último. Por estar viendo para otra mierda, no me concentré. No, ya. Perdí todo en esta. Tenía que caer. Tiene la opción de a ese se hace sin el sucio para jugar. Por eso creo que nunca va. No sabe. Imagino que no va de primer lugar, va, porque siempre los cuerpos no es, el cuerpo no es el que gana. No, es de los primeros. Oh, Assassin va primero. Sí, sí, te pone adelante cuando vos querés tirar el turbo. Y cuando él tira el turbo se va para un costado. Yo me quedé botado. En una caída, por voltear a ver para la pantalla de la computadora, ahí me caí, por hacer idiotez. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, Edwin. Aquel lo tuve que cortar, aquel otro directo, porque esto se quedó frisado, el juego, y no avanzó, entonces había que cerrar la aplicación. Bienvenido, gracias, gracias por estar acá, les agradezco. Me quedé botado. Aparte de la carrera de este auto, me parece difícil pasar. Es que Matías, tenés que personalizar. ¿Qué nivel sos? Tenés que personalizarlos al 100 también. Es más fácil cuando lo tenés personalizado. El turbo es el mínimo. Ah, el turbo sí. Pero cuando está sin el turbo va a correr más el otro porque el otro está a 100. Los ajustes de motor. Ese poquito que corren fuera de turbo es una ventaja. Demonio, mira la carga. Por el... Uy, ya vengo tercero. Segundo, no, tercero. Segundo. Tercero, Mati. ¿Te hubo que te explotar? No, yo no explotar. Sí me caí, pero yo me caí cuando iba primero. ¿Iba en qué? Yo iba en primero. Ajá, yo iba en primero y por ver la pantalla me salí. Y ahí quedé ya de último. Quedé de último. Alba, oh. Ah. Oh, ok, Alba, vamos, Alba. Sí, cometí un error, Edwin, malísimo. Y me quedé de tercero. Assassin ganó esta vez. Demonio apuesto. Perdiste, demonio, perdiste la apuesta. Sí, ¿verdad? La tercera. Ok. Después debemos de correr con el otro, con el... ¿Cómo se llama el otro? El que vuela. Ah, no, no, no. El auto volador. El auto volador. Dice Jerónimo. Win, jajaja. Ja. Matías, como siempre, último. Matías, mi eterna competencia.
Es que Matías tampoco tiene personalizado. Y eso le resta. El que lleve el personalizado tiene un poco más de ventaja. Sí. Ok, ahí invité amigos. Ahorita sí vamos a ir bastante. Cuando hay bastante más, más emocionante. Ok, amigos que se quieran unir, se pueden unir. Ahí están invitados. Assassin ya está. Psicomatis, Abraham, Bacaraquila, Charity Ellison, Daisy, Winner, no Winner, Edgar el Demonio. Chaydro. Estoy enfermo. Tengo un ardor en la garganta. Ahora me enfermé por salir a la calle sin abrigo y me cayó un agua fría, fría. En dos veces salí así, sin abrigo. Uy, no quiero ese ya. Ay. Oh, aquí no podemos agarrar personas. El negro es el mío, creo, vamos a ver. Vamos a volver. Vamos a volver. Con el gato vamos a volver. Con el gato, con el gato vamos a volver. Con Mauricio Macri volveremos, vamos a volver. Lionel King, ¿cómo estás, bro? Ah, no sabe leer a Lorena. ¿Por qué? No sabe leer. Yo que se lo han enseñado. Acá en Medellín también estamos con la peste de la gripe, todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! Si agarro al primer lugar, lo voy a mandar para el infierno. ¡Ay, ay, ay! Como ¡y qué choque, suerte la mía! Esta sí fue mi más peor salida. Ahora me toca todo el mundo. Llevo a Matías, vengo atrás de ti. Pero por mí no tengas miedo. Si te llego a chocar en una, Matías, me disculpas que siempre como pasa el accidente y es difícil. No, yo siempre y no golpear a nadie, pero a veces es imposible quitárselo. Ganan las que pasan. ¡Mierda! ¡No llegué! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Qué basura! Ahora quedo tercero, de noveno que iba. No, fucking mierda, no vuelvo a llegar. ¿Y cómo le hago ahora? Por puta. Que no activé el nitro de mierda, me quedé. Qué pendejo soy, qué estúpido, qué bruto. Caballo. Sin mierda. Nitro traté de pasarlo todo el tiempo. Gracias, demonio. Ahora me quedé de último. Juan Pablo Nofri ha recibido una invitación. Juan Pablo, si estás en el directo, no puedo porque estamos aquí en las carreras. Si estás en el directo, Juan Pablo. Ay. No, sí, salí mal esta carrera. Esta fue un asco de carrera que salí. La verdad que esta pista es primera vez, entonces. Yo casi no he jugado las carreras estas. No la conocía y comete errores uno cuando es la primera vez. No sé si tenés la demonia fuerte. Y para quedar aquí en primer lugar, la única forma es cero equivocación. Cero error.
diablo, qué carrera está más vertiginosa. Ahí va también la puta madre. Otro equivoco. No, y el internet se fue a la mierda. Me equivoqué, ahí creía que se quedó la pantalla en negro, que está fallando ese internet. Ahorita corto este directo y voy a comenzar otro. Ay, disculpa, este internet que tengo es una porquería de mierda y un platal que vale. Y supuestamente son 100 megas que me están vendiendo. Los ratas. En todos los países. Los ratas acá en Estados Unidos, y que no hay corrupción en Estados Unidos. En todos los países. Y solo que los allá, que por acá se habla que solo los latinos somos corruptos. Mira a Donald Trump, que tiene no sé cuántos millones de no pagar impuestos. Y el presidente de Estados Unidos no reporta impuestos en este país, donde todo el mundo tiene que reportarlo, y así llegó a ser presidente. Una fucking corrupción en todas partes. Perdóname, pero el gato también está en Panamá para impuestos. Ajá, todas partes hay corrupción. El gato está en Panamá para impuestos. Pero acá en Estados Unidos solo se habla que Latinoamérica somos los corruptos. Que pues es que el gato. El gato le perdonó al padre una deuda de 70 mil millones de dólares que tenía con el Estado. Diablo, 70 mil. A ver cuántos millones le dio a él para que el padre. ¿Quién? ¿El papa? No, el gato. Al papá de él. Oh, ya. Diablo, al propio papá. Sí, claro, para que. No es un descaro, el descaro más grande que puede haber. Porque el padre manejaba el correo, tenía deuda con el Estado. Sí, sí. Se lo sacaron y ahora pide esa plata. Corrupto. El gato. El que. Sí, pero cuando hago la prueba de este internet no llega ni a 60 megas, es lo que me llega, y me venden 60 por 100 megas. Y así en todas partes. Siempre tratan de joderte. De aprovecharse. La otra empresa era mejor, la otra empresa. Claro, la otra sí. Esta es la competidora. La competidora de mierda que haciendo estafas, robándole a los clientes y todo. Por eso se llegan a ser multimillonarios, robando. Así que llegan a ser multimillonarios, robando. Y ahora te querían cambiar el modo. Alison, ¿cómo estás, Alison? Mira, voy a tener que cortar este directo y voy a comenzar otro porque mira el internet que tengo con 100 megas y no, a veces no puedo transmitir como cuando tenía el otro internet que tenía 100 megas, pero con aquel nunca me pasó nada. Y la cosa es que me cambié acá porque es un engaño. Supuestamente yo iba a pagar $80 por internet, televisión y teléfono. En la otra yo pagaba 160. Pero tenía un montón de paquetes allá, que extras. En esta no tengo ni un paquete extra, y de 80, y como hice un contrato, al final tuve que salir pagando $120. Mejor hubiera pagado 40 más, pero allá tenía más de beneficio que acá. Y acá una porquería de cable, porquería de internet, porquería todo, hasta de teléfono. Y un platal. Por ahorrarme plata, ¿y qué me estoy ahorrando? Si era de 80, estoy pagando, se me subió $40 más, porque me comenzaron a sumar que tenés que pagar, y como ya estaba firmado todo, que 10 por esto, que 5 por el otro, que 5 por allá, hasta que me sumó a $120. El y una cable también es malo. ¿Ah? El cable también es malo. También es malo, para canales, la porquería de canales y todo. Los canales que nadie quiere ver, los canales de allá en Latinoamérica hay buenos canales, pero no te. Entonces, este no tiene los buenos canales de Latinoamérica, sino que. Ah, hay canales, comienza a decirte, hay canales de tu país, canales de allá, canales de acá. Pero cuando uno va a ver los canales, son canales que nadie los ve. Los canales que nadie compra. No te traen los buenos canales de los países de uno. Entonces es una mierda lo que venden. Claro. Sí, ahora voy a cortar la transmisión. Y qué lástima, porque quedé en primer lugar. Qué primera vez que quedo en primer lugar y la pantalla está en negra. Qué lástima que no me miraron. No, mentira, quedé último. Bueno, ahorita voy a cortar y vuelvo con el otro entonces. Hey, Valkyrie, ¿no vas a jugar?
Para que habías dicho que el viernes. Claro, claro, Valentín, acá en Colombia se robaron 500 millones de dólares de una refinería de petróleo. Es que en todas partes hay corrupción. Acá se va afuera, afuera. Mira que el propio presidente de este país no reporta no sé cuántos 600 y pico de millones debe de impuestos y no lo reporta. Y es el presidente. Igual que el gato, Entonces voy cortando la transmisión para comenzar otra. Lo espero ahí de vuelta, ¿ok? Sí, claro, que me están sacando un platal. Ahorita seguimos hablando de eso. Valentín.